Buenos días a todos, buenos días a todas. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Panorama desde Cañada Roquín, en este caso programa número 76, ya el que le estamos ofreciendo en este último programa del mes de octubre. Dato también importante, ¿no? Martes 29 de octubre estamos ya dándole la despedida al décimo mes del año, como decíamos cuando comenzó octubre. Realmente el tiempo, parece que está pasando rápido, está efectivamente pasando rápido porque no hemos prácticamente ni pestañeado y ya este mes se está retirando para darle lugar al mes de noviembre y ya sabemos, comienza la fase final del año, que aquí en nuestra localidad, en nuestra región, por supuesto en líneas generales, está repleta de eventos, despedidas, veladas de fin de año, con lo cual semana a semana tenemos acontecimientos que van todavía haciendo esa sensación de velocidad más, más palpable, ¿no? Con lo cual, efectivamente, estamos ya decididamente en la recta final de este año. Quedan los eventos de noviembre y queda prácticamente ya el mes de diciembre con el calor, con la pileta, por supuesto, aquel que tiene la suerte, con el sol y ya la Navidad, ¿no? Realmente estamos muy cerca del final de un nuevo año, por supuesto. Como les digo siempre, nosotros en particular, con la alegría de poder estar aquí en la pantalla de Canal 2 acompañándolos por segunda temporada, ¿no? Esto ha comenzado en el año 2023, ha continuado en el año 2024, seguirá en el año 2025 y será, como les digo, para nosotros una gran alegría poder continuar los mediodías de los martes, de los viernes, estando con todos ustedes a través de la pantalla de Canal 2, trayéndoles los resúmenes de los acontecimientos y también, como siempre también decimos, los adelantos, ¿no? Los adelantos de lo que se va a venir en Cañada Roquín en el corto plazo, que como ya hemos repetido, en este mes que ya llega, el mes de noviembre, hay muchísimo, muchísimo para ofrecer y, por supuesto, desde nuestra parte, muchísimo para cubrir. Recordándoles que tenemos los programas de siempre, a continuación, siempre presentes, ¿no? Los programas dedicados a los archivos históricos, muy buena repercusión. El programa de la semana pasada dedicado a lo que fue la segunda estrella de la lluvia ya por el año 2010. Gran agradecimiento y un saludo a todas las personas que nos han hecho comentarios y agradecidos sobre todo de poder volver a ver aquel material que en realidad tiene que ver con los materiales históricos del programa, ¿no? Hay muchísimas cosas que nunca más se pudieron volver a ver, ¿no? Han pasado muchísimo tiempo y nosotros en particular queremos agradecer a la gente que nos agradece por el programa que tenemos obviamente en la pantalla de Canal 2 en su emisión original todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. Muy bien, vamos a darle inicio formalmente entonces al programa. El programa es el número 76 de esta temporada del año 2024, que inicia de la siguiente manera. Se viene la 38ª edición de la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas y Encuentro Nacional de Artesanos Hogueros Hilario Faudone. 8, 9 y 10 de noviembre, Cañada Roquín te espera. Cantores y artesanos. Viernes 8, 19 horas, inauguración de la Muestra Nacional de Artesanías Criollas. Desde las 20, la noche de los nuestros. Danza, artistas locales y el gran cierre con Positivo Folk. Sábado 9 a las 10 y a las 16 horas, apertura de la muestra con entrada libre y gratuita. Vivimos la gran noche con Raza, Santa Vecinos Dúo, Los Juárez y la presentación de Diego Arolfo. Locura, pasión, tus ojos. Cerramos a puro ritmo con Sandra Silveira, la máquina de la cumbia. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Domingo 10, desfile criollo por las calles del pueblo. Almuerzo y comidas típicas. Bailanta chamamecera con Santa Vecinos Dúo y los nuevos herederos del chamamé. 8, 9 y 10 de noviembre, 38ª edición de la Fiesta Nacional de Artesanías Criollas y Encuentro Nacional de Artesanos Hogueros Hilario Faudone, en el predio de la Sociedad Rural. No te pierdas la fiesta de todos los rosquinenses. Organiza e invita a Centro Tradicionalista La Carreta. Auspicia Senador Esteban Mota y Comuna de Cañada Roquín. Y
Y comenzamos ahora sí entonces en rigor nuestro programa de este día martes 29 de octubre. Les decía en la introducción, lo venimos diciendo desde hace varios programas, la cantidad de eventos, la cantidad de acontecimientos que están teniendo lugar en el pueblo y que van a tener lugar en el pueblo, la verdad que es más que interesante, y uno de estos acontecimientos que merece un lugar especial, por eso de hecho es lo primero que tenemos aquí para ofrecerles, es la antesala de lo que va a ser el estreno de una obra de teatro rosquinense, dirigida por una rosquinense, protagonizada por artistas locales. Estamos hablando de Jamás me levantó la mano, esta obra de teatro dirigida por Lala Moiso, protagonizada por Noé Giraudo, por Alejandra Gandolfo, que va a tener su estreno este próximo viernes, 1 de noviembre, en la Sociedad Italiana a partir de las 21 horas, con una segunda función el día domingo, 3 de noviembre a partir de las 20:30 horas, esta posibilidad de ver cine en la Italia, teatro en la italiana, teatro en la italiana, con el dato, por supuesto, importante, fundamental, de estar protagonizada y dirigida por mujeres de la localidad, ¿no? Un dato se nos ocurre bastante relevante para tener en cuenta. Nosotros nos reunimos justamente en la Sociedad Italiana con la directora y con las protagonistas, con Lala Moiso, con Noé Giraudo, con Alejandra Gandolfo, con ellas hablamos entonces en la antesala del estreno, una oportunidad muy, pero muy interesante para cada una de las protagonistas, por diferentes motivos, lo van a escuchar en la nota, una nota muy completa respecto a lo que tiene que ver con la vuelta al protagónico, con la primera vez, incluso si uno se lo pone a pensar en rigor, que las dos tienen un rol tan fundamental, son las únicas dos actrices que van a estar sobre el escenario en esta obra de teatro. Bueno, de esto y de mucho más, por supuesto, charlamos con ellas y, por supuesto, haciéndoles extensiva la invitación, hay un precio de entradas muy pero muy accesible, muy popular, solamente 3.000 pesos la entrada anticipada, 4.000 allí la noche del estreno en la Sociedad Italiana, precios digo más que accesibles para ir a ver teatro de Cañada Rosquín, en Cañada Rosquín, protagonizado y dirigido por mujeres de la localidad. Jamás me levantó la mano es el nombre de la obra, nosotros hablamos con la directora y las protagonistas. Nos encontramos en la Sociedad Italiana de nuestra localidad, por supuesto, junto a Lala Moiso, junto a Noé Giraudo y Alejandra Gandolfo, actrices, directora de una obra de teatro que se va a estrenar este próximo viernes, aquí en la Sociedad Italiana, por supuesto, en nuestra localidad. Imagino, en líneas generales, ya el entusiasmo barra, no sé qué quieren agregar, ansiedad, en los días previos. Bueno, gracias por recibirnos en este momento, insisto, tan especial, en la previa de un acontecimiento muy especial. Como decimos siempre, Lala, tuvimos el encuentro de teatro, tenemos esta posibilidad, 2 semanas después prácticamente, 3 semanas, de estrenar una obra en nuestra localidad. Imagino, más allá de la ansiedad, una gran alegría, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, este es un desafío muy grande para nosotras, porque es una puesta en escena fuerte, es una historia muy linda. La queríamos sacar en septiembre, era la idea, antes del festival. Dijimos, no, esperemos a que pase el festival y después presentamos, así que bueno, se acercó la fecha, ya estamos. Bueno, recién decían fuera de cámara, por supuesto no vamos a adelantar demasiado, no obstante, ¿qué le podemos contar brevemente, ¿no?, a la gente de nuestro pueblo y, por supuesto, porque no, también de la región, de lo que va a tener lugar, de qué se trata esta obra protagonizada por dos mujeres, ¿no? Sí, bueno, esta obra cuenta la historia de una madre y una hija en una relación bastante conflictiva, con una historia, un pasado interesante, que bueno, que es lo que da lugar después a toda esta relación y con un desenlace, los porqués de todo esto, que bueno, en la trama recién, bueno, al final uno puede ir descubriendo todo eso, pero es una, como decimos ahí en la sinopsis, es una tragicomedia, porque dentro de la tragedia, lo que es la historia en sí, está planteada desde el humor, tiene mucho humor, tiene partes de absurdas, tiene partes muy cómicas, tiene partes muy emotivas, o sea, los va llevando al público, creo que por todas las emociones, y como decimos ahí, donde se van a sentir identificados, donde van a sentir empatía por uno u otro de los personajes, en realidad por los dos personajes, porque los dos tienen un porqué de todo eso, ¿no? Lala, cuando detallabas recién y te escuchaba atentamente, de alguna manera estás detallando la vida, ¿no? Tragicomedia, sonrisa, llanto, es la vida. Y por otra parte también se me ocurre, más de una persona del otro lado, particularmente si se quiere mujeres en primera instancia, se van a ver claramente identificadas con relación madre-hija conflictiva. Me parece que en líneas generales
todas van más o menos a entender de lo que se está hablando. Sí, eso es lo lindo de esta historia, que es una historia cotidiana, que pasa en muchas familias. Entonces, ahí es donde el público se va a identificar con ellas, con esta historia, porque no es nada loco, nada raro. Entonces, bueno, es fácil de identificarlo. Y el arte, ¿no? Siempre, en este caso, por supuesto, la actuación, para poner, digamos, para hacer evidente ante los ojos una representación que, como de nuevo decimos, a veces seguramente son temas que no son fáciles de charlar ni de tratar, pero ahí aparece, ¿no? Justamente el arte como mecanismo perfecto. Sí, sí, es para comunicar, de cierta manera la gente va a entender un montón de cosas a través de esta forma de comunicación, ¿no? De estas problemáticas que pasan en las familias. En este caso es una madre, lo único que vamos a decir, madre sola y su hija rebelde. A partir de ahí, todo lo que se les ocurra puede pasar. Y lo tienen que corroborar el viernes y el domingo, ¿no? Bueno, ahora vamos a volver. Lala, gracias. Noé, placer que nos hayas recibido. Gracias. Imagino en tu caso particular, después de lo que fue tu estreno el año pasado, subiendo peldaños, ¿no? Lo que es responsabilidad, ya una especie de protagónico, ¿no? Personalmente imagino una satisfacción y también, ¿no? ¿Por qué no la otra parte de la ansiedad? Sí, sí, acá como siempre Lala nos pone algún desafío interesante año a año. Esto llevó un trabajo arduo con Alejandra, ir transformando esto que primero fue la lectura de la obra, después poniendo emoción, que pase por el cuerpo. Todavía aún durante la semana pasada nos siguió dando indicaciones y bueno, obviamente tomando siempre lo que Lala nos indica y también poniéndole un poco de lo que a nosotros nos surge o nos lleva ese guión o esa letra o eso que escuchamos que hace resonar en el cuerpo y en las emociones. Así que sí, muy contenta y bueno, de que sea con Alejandra tiene un plus, así que también muy con mucha responsabilidad. Lo tomamos las dos, junto con Lala por supuesto, pero con mucha responsabilidad desde demostrar y convocar y que, bueno, el público se deje llevar por lo que esta obra les permita. Y atraviesa. Decías, Noé, la palabra responsabilidad, la escuché por supuesto con atención y se me ocurre también una responsabilidad por esta otra parte que decíamos con Lala, en el sentido que seguramente va a haber una buena cantidad de público que cuando las vea en escena se va a sentir atravesada o atravesado. Y eso evidentemente genera alguna clase de responsabilidad, porque, ¿por qué no? Esto que decimos también siempre con Lala, el arte es de las pocas manifestaciones humanas que nos genera eso, ¿no? Te genera un cimbronazo interno. Quizá alguien se vaya de la obra, no te digo siendo distinto, ¿no? Pero con pensamientos diferentes y reflexiones, ¿no? Lo cual imagino que sería un gran logro. Que resuene después y que vaya como haciendo eco en algunos, ya sería, sí, como un gran logro. Logro que, a título personal, creo que el arte, el teatro, el cine, ¿no? En líneas generales, los únicos que lo pueden generar. Gracias, Noé, por supuesto. Muchos éxitos para el viernes y para el domingo. Alejandra, Gandolfo, placer. Alejandra, bueno, estoy al tanto de que vos tenías una trayectoria larga. Ahora retomás, volvés. Sabés que lo primero que se me ocurrió preguntarte es, bueno, ¿Cuál fuera la necesidad que sentiste de volver, ¿no? ¿Por qué te fuiste o cuándo volviste? ¿Qué sentís que te da el teatro, que quizá no te da otra cosa? Primero vamos a aclarar. Mis cortas actuaciones fueron en el año 95, 94, 95, hace muchísimo, con el Yunque. Algunas actuaciones muy cortitas en algunas obras que tenían muchos personajes. Éramos muchos arriba del escenario. Esta vez el desafío de ser dos y las dos protagonistas, ¿no? Con una obra muy fuerte, pero a la vez tan bella. El teatro es, para mí, es una expresión, es terapéutico, aunque no queremos a veces decirlo, pero sí es un lugar donde uno expresas desde las entrañas todo lo que sos y lo que sentís, y para mí es libertad. Es la libertad de poder ser diferentes personas, de poder investigar, indagar, meterte en esos personajes. Es mágico, al que le gusta es mágico el teatro. Y bueno, por suerte también en Cañada tenemos mucha gente gustosa del teatro, lo pudimos comprobar el fin de que hicimos el festival, y,
y lo seguimos esperando para este fin. De la entrada es muy accesible, 3.000 pesos la anticipada, 4.000 pesos ese día acá. Así que, bueno, lo seguimos esperando para que puedan disfrutar con nosotros de esto que tanto amamos. Bueno, de alguna manera lo has respondido, ¿qué es lo que encontrás en el teatro? Quedó absolutamente claro, después de tanto tiempo, volver ahora. Alejandro, recién cuando estábamos en la previa, antes de cuando la cámara estaba apagada, a uno la estábamos esperando, hablaron bastante de la cantidad de tiempo que les demanda, ¿no? La previa, ¿no? Me pareció interesante remarcarlo, sobre todo para la persona del otro lado que no tiene por qué saberlo, ensayos de 3 horas, digamos, ¿qué nos podés contar de esa parte, ¿no? Que es la parte anterior. En marzo, comenzamos en marzo, con lo que es la investigación del personaje, o sea, no es tomar una letra y hacerlo como te guste. El personaje trae toda una historia que está de manera contundente en la letra, pero también hay algo explícito que tenemos que ir descubriendo, que tenemos que ir viendo qué le fue pasando a cada uno de estos personajes para llegar a esta situación que vamos a plantear en el escenario. Entonces, todo un trabajo obviamente súper desconocido para mí, no es lo mismo que lo que realicé en ese momento. El estudio de la letra, muy importante, es una obra de una hora, donde nunca salimos de escena, estamos permanentemente ahí, excepto bueno, en los cortes, pero nada más que eso. Y después sí, una vez que está todo eso, ponerle el cuerpo y ponerle las emociones y el tono de voz y la cara y los silencios tan importantes como los momentos de la palabra. Y ahora se viene que la música y la luz. Y bueno, todo eso es un combo que sí, nosotros estuvimos ensayando 3 veces por semana. Lunes, miércoles, viernes, ahora sábados los sábados a la tarde. Y sí, son de 2 a 3 horas los ensayos. Por eso me parecía importante remarcarlo, porque es una buena cantidad de tiempo, que por supuesto uno tiene sus otras ocupaciones, la vida y demás, uno está poniéndole muchísimo el cuerpo realmente. Sí, agradecer también a las familias que nos hacen el súper aguante. Bueno, ellas tienen los chicos más chicos, los míos se arreglan solo, pero digo esto, no cenar con ellos o ir acomodándonos de manera tal que podamos. Pero bueno, cuando uno hace lo que le gusta, también la familia acompaña porque nos ve felices haciéndolo, y para eso somos familia. Y un poco también lo que transmite la obra es eso, es esto de acompañarse, de estar como se puede. Y a veces nos pasa que, viste, a las mamás siempre les pedimos más. Parecería, la obra también muestra un poco eso, ¿no? Que las mamás que traemos nuestras historias y nuestros pasados y con el fin de a veces de proteger demasiado, metemos la pata. Y bueno, un poco los personajes hablan también de eso. Bueno, Alejandra, por supuesto que un placer hablar, escucharte, todo muy claro. Lala, si querés, acá, y Noé también. Si querés, bueno, volvemos a hacer la invitación a toda la gente este próximo viernes. Insisto, un evento para destacar, para celebrar y, por supuesto, también para apoyar. Sí, sí, los esperamos a todos el viernes a las 8, el viernes a las 9, a las 9 de la noche acá, el domingo a las 8:30. Para nosotros, como decía, es un gran desafío en cuanto a lo actoral, es un gran desafío para mí en cuanto a dirección. La idea de esta obra es poder presentarla en distintos festivales, poder audicionar, quedar seleccionadas. O sea, nosotros vamos a lo grande, más allá de amistades que uno puede tener por ahí, que, bueno, que también que ellos valoren nuestro trabajo y que se vea, y es una forma ahí de premiarnos, ¿no? Y que la gente esté también, es una forma de premiarnos y acompañarnos. De seguir representando la localidad, Cañada Rosquín, con su arte, con su puesta en escena en este caso, y bueno, salir de gira, sí. Ojalá se dé. Y esperarlos, porque en realidad con cada partecita que vamos haciendo, siempre nos imaginamos a ese público adelante. Nosotros este último tiempo estuvimos ensayando en el escenario
y vos ya te imaginás que están ahí todos, mira, y es emocionante. Así que con más razón esperamos. Por eso, para que sea teatro tiene que haber gente actuando, pero tiene que haber público. Sí, sí, por favor. Para que sea teatro, claramente. Bueno, así será seguramente este próximo viernes, domingo también. Chicas, gracias por supuesto por su tiempo, la mejor para lo que sigue, para lo que viene, y saben que también, como siempre lo sabe Lala, a disposición, el canal Panorama, ojalá podamos sumar nuestro granito de arena para esa otra parte, ¿no? Esto que empieza este fin de semana, pero ojalá que sea de larga data. Sí, sí, déjame agradecer, bueno, a ustedes por estar, a la comuna que nos siempre nos está auspiciando y avalando este evento también. Así que, bueno, muy apoyadas, como dijo a las chicas del grupo de taller, que ya están también todas, cada una en su puesto, para recibir a la gente. Bueno, así que nuestros hijos que también se involucraron en la organización, uno acomodando escenarios, otro recibiendo entradas, así que bueno, también los metemos a ellos. Así que, bueno, agradecer de antemano, bueno, y ojalá que esto sea toda una fiesta y que a la gente, bueno, le guste esta propuesta nueva nuestra. Que se movilice, ¿no? Sí, exacto. Gracias, chicas. A disposición y éxitos. A ustedes, gracias. El virus del dengue se transmite a los seres humanos por la picadura del mosquito, la hembra infectada y los mosquitos Aedes aegypti. Un dato importante sobre la transmisión del dengue es que el mosquito Aedes aegypti, que es su principal factor, se reproduce en aguas estancadas. Eliminar recipientes que acumulen agua es clave para prevenir la propagación de la enfermedad. El dengue se transmite por los mosquitos. Mantén tu entorno limpio para evitarlo. La prevención es la mejor medicina. Mantén tu entorno limpio y libre de agua estancada. Y así protegerás tu salud y lo de los demás. Continuamos en el panorama desde Cañada Rosquín, lo hacemos con un bloque que ustedes saben, cada vez, cada fin de semana que Franco Colapinto, nuestro piloto argentino, tenga su experiencia en algún premio de la Fórmula 1, nosotros vamos a estar en panorama con este segmento especial que hemos dado en llamar Experiencia Colapinto, que es presentado por Grande Automotores, una mítica empresa aquí de nuestra localidad. Bueno, Experiencia Colapinto, cada vez que Franco corra, vos vas a tener la oportunidad de escuchar a un conocedor, un gran conocedor de la materia, sobre todo de Fórmula 1, como es nuestro amigo y colega Augusto Jacobo. En este caso particular, el balance de lo que fue el Gran Premio de México, en el cual Franco Colapinto terminó en la posición número 12, ¿no? Exactamente, posición número 12 final, en otra gran experiencia de Franco Colapinto, que termina siempre los grandes premios, que tiene siempre algo más para dar. Parece que el piloto de Pilar siempre tiene algunas sobre bajo la manga, se lo nota independientemente de algunos problemas que por supuesto también tiene que pasar, ¿no? Está haciendo sus primeras experiencias en la Fórmula 1 y la verdad que lo está haciendo de manera notable. En la previa de lo que va a ser la semana que viene, el Gran Premio de Brasil en Interlagos, allá en San Pablo, con la posibilidad que vamos a tener nosotros, en realidad la va a tener puntualmente Augusto Jacob, de poder estar allí. Nosotros vamos a tener la semana que viene una experiencia con la Pinto directamente desde el lugar de los hechos. Vamos a tener una cobertura de Augusto Jacob directamente desde San Pablo con lo que va a ser una nueva presentación de la Fórmula 1, pero a nosotros, por supuesto, lo que más nos importa es la presentación de nuestro Franco Colapinto. Experiencia Colapinto, lo que sigue, presentado por Grande Automotores, todo el balance del Gran Premio de México con Augusto Jacob. Grande Automotores, concesionario multimarcas en Cañada Rosquín. Somos una empresa familiar con más de 75 años de experiencia en el rubro. Te acompañamos brindándote las mejores facilidades para que adquieras tu cero kilómetro o usado. Nuestra atención personalizada y la satisfacción de nuestros clientes durante más de 7 décadas son nuestro sello distintivo. Grande Automotores, concesionario multimarcas. Acércate a nuestro histórico local en General López 371 o contactate al celular 3471 67 17 95.
presenta Experiencia Colapinto con Augusto Jacob, Grande Automotores. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Un placer estar nuevamente en Experiencia Colapinto. Vamos a repasar lo que fue esta nueva fecha del campeonato de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, donde el piloto argentino tuvo una buena actuación, dejando saldo positivo a la escudería de Williams, teniendo en cuenta que el auto no estaba para pelear por cosas importantes. El día viernes el piloto argentino tuvo buenas vueltas, buen ritmo, quedando siempre decimosegundo, decimoquinto. La segunda práctica libre prácticamente no cuenta, porque los autos estaban seteados. Quien ponía la disposición del rendimiento del auto era Pirelli, porque estaban con un bajo test de prueba para los neumáticos del año que viene. Por eso no es tan importante la práctica libre número 2. En la práctica libre número 1, Franco quedó delante de Alex Albon, que tuvo un accidente con Oli Berman en la primera práctica, chocándolo y dejándolo fuera de lo que restaba de la práctica. Solamente pudo dar 7 vueltas, no mucho. Y bueno, el piloto argentino logró meter una buena vuelta, se ubicó decimosegundo, y ahí quedó la práctica libre número 1. En la práctica libre número 3, también buen ritmo para el argentino, dejando también decimocuarto la posición en la práctica libre número 3, y llegaba con buenas expectativas a la quali, luchando para meterse quizás en Q2 o en Q3. El ritmo quizás del Williams estaba, pero no para pelear por cosas importantes, no para ir a pasar una Q3. Franco lo podía pensar que se podía pelear, pero el Williams no daba para más. Y queda eliminado en Q1 el piloto argentino, en la posición número 16, por 5 milésimas. Si un segundo lo partimos en 1000 partes, 5 de esas partes era lo que separaba Franco de la posición para la Q2. Lamentablemente, el piloto argentino no tuvo una buena clasificación. Es más, se lo notó bastante enojado, porque veía que la Q2 estaba al alcance de la mano. Tal así que su compañero de equipo, Alex Albon, logró meterse hasta la Q3. Clasificó noveno Alex Albon. Y bien, tocaba la carrera arrancar desde atrás, como le pasó en Austin. Y quizás ahí queda un poco tocado su fin de semana, porque logró de nuevo con la misma variabilidad estratégica de largar con la goma dura y poner la media al final para tener un mejor ritmo que sus contingentes. Y no fue la correcta, sí, pero no fue igual de certera como fue en Austin. En Austin esa estrategia lo dejó en los puntos. Esta vez no. Es más, a mi parecer, Williams tarda en meternos en boxes. Y es más, hace una parada lenta de 4 segundos, cuando la media es 2 segundos y medio. Williams en ese aspecto tiene que mejorar. En cuanto a las paradas en boxes, tiene un debe, sobre todo con Franco. El piloto argentino paró en la vuelta 42, hizo un stint muy largo con esa goma y puso la media al final, donde pudo adelantarlo a Lawson. Esta vez no lo pasó a Gasly, que sumó el último punto, terminó en la posición 10. Digo eso porque Franco, en todas las carreras que compitió, lo logró adelantar. Y Franco se vio envuelta en una polémica, porque el piloto argentino en la curva número 2 del circuito, tratando de adelantar a Lawson, que a mi parecer Lawson lo deja sin pista a Colapinto, cuando Franco se reincorpora al circuito y lo pasa, el neozelandés, piloto de Racing Bulls, para mí hace un giro antes y toca su goma delantera izquierda con su alerón, con la goma trasera derecha de Franco, lo cual podría haber arruinado la carrera de los dos, porque Lawson tuvo que entrar a boxes a cambiar el alerón y lo dejó relegado en la última posición, y a Franco le podría haber generado un pinchazo. Gracias a Dios eso no pasó, el piloto argentino pudo continuar y terminó en la posición decimosegundo, en la posición 12, donde es su peor resultado, teniendo en cuenta que junto a Monza es lo más lejano que llegó Franco.
una posición 12 que es excelente. Una carrera que para salvar un poco el fin de semana, era lo que se podía. La carrera igual en México siempre arranca el sábado con la clasificación. Si vos tenés una mala clasificación, es muy complicado después tratar de subir posiciones. Por eso digo que queda marcado su fin de semana con esa eliminación en Q1. Y bueno, el fin de semana de Franco quizás fue el que menos impresionó. Es más, siempre que estuvo en pista cuando se mantuvo con la goma dura, tuvo tráfico. Es más, con la sanción a Verstappen de 20 segundos se tuvo que enfrentar en pista con Verstappen, con Piastri, con Checo. Siempre con luchas con autos superiores, y eso hizo que perdiera también tiempo. Quizás si no hubiese tenido todo ese tráfico, y podría haber peleado por cosas más importantes. Posición 12 para Franco, resultado positivo, teniendo en cuenta que Alex Albon abandonó en la primera curva. Y bien, en carrera están 3-2 en cuanto a resultados. Pero eso no importa. Lo importante es que Franco está andando muy bien, y el piloto argentino tiene muchas chances de... Va, muchas chances no, porque no hay muchas butacas, pero tiene con qué pelear. Posición 12, no sumó puntos, y ya con la valija lista para ser local en Brasil. Y bien, vamos a repasar lo que fue la carrera en sí, que tuvo un ganador. El ganador fue Carlos Sainz, el piloto de Ferrari. Segundo terminó Lando Norris, y tercero terminó Charles Leclerc. Norris, que se va con una sonrisa de México, hace una segunda posición que hace descontarle muchos puntos a Verstappen, que terminó sexto. Está a 47 puntos, con 5 carreras por disputarse, y con 4, perdón, con 4 carreras por disputarse, muchos puntos, teniendo en cuenta que San Pablo ahora es sprint. Norris se va contento, y los que están contentos son los muchachos de Maranello. Ferrari adelanta a Red Bull en el campeonato de constructores y está a 29 puntos de McLaren por la primera posición. Ferrari, que esta última instancia del campeonato, está siendo el auto más fuerte. Ganó en la carrera pasada en Austin con Leclerc, segundo terminó Carlos Sainz, y ahora por un error de Leclerc a la salida de la curva, Nigel Mansell permitió que Lando Norris lo pasara, sino también hubiese sido un 1-2 para Ferrari y lo hubiese dejado más cerca en el campeonato de constructores. Pero aún así, un saldo positivo para el equipo de Maranello, que bueno, están a 29 puntos con 4 carreras por disputarse y siendo el auto más fuerte. Resaltar la carrera de Carlos Sainz, que con un ritmo impresionante fue el mejor, logró la pole y bueno, se llevó un muy buen triunfo antes de su despedida en Ferrari. Y destacar también que quizás el gran perdedor fue Charles Leclerc. Charles Leclerc tenía la oportunidad de descontarle nuevamente puntos a sus rivales, teniendo en cuenta que gran parte de la carrera giró segundo. Acá me parece que falló Ferrari. Quizás si optaban por el campeonato de pilotos, el ganador tendría que haber sido Leclerc y no Sainz, una orden de equipo. Me parece que también es lo correcto, lo que hicieron en Maranello. Dejarlo a Sainz adelante porque tenía mejor ritmo que dejarlo a Leclerc solo, y con un posible ataque de Norris las cosas se podrían complicar. Final del Gran Premio de México, triunfo de Carlos Sainz, segundo Lando Norris, tercero Charles Leclerc, Franco Colapinto posición 12. Buena carrera, un fin de semana donde se habló mucho de Franco, teniendo en cuenta las opciones que puede llegar a aparecer para el fin de semana, para el año que viene. Y mucho puede pasar, mucha información va a correr este fin de semana en Interlagos. La información es que posiblemente se abra una butaca y esa sería para Franco, pero bueno, eso lo desarrollaremos más adelante con más información. Se viene Interlagos, San Pablo, uno de los circuitos más lindos desde de la Fórmula 1, y bueno, veremos cómo le va a Franco, un fin de semana sprint donde se va a sentir local. Muchas gracias por acompañar del otro lado de la pantalla. Nos encontramos a la vuelta del Gran Premio de San Pablo, donde seguramente les traeremos una sorpresa, porque vamos a estar presentes allá. Así que traeremos algo desde el circuito de San Pablo, algunas imágenes para que puedan disfrutar. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, chau.
presentó Experiencia Colapinto con Augusto Jacob, Grande Automotores. Vamos llegando de esta manera, al final de nuestro primer bloque, como le venimos diciendo siempre, y como verán, se va cumpliendo, programas súper cargados de coberturas, de eventos, de difusiones, de eventos que van a tener lugar, y a nosotros nos genera una gran alegría que así sea. Antes de la tanda publicitaria, de la primera tanda publicitaria, el recuerdo de lo que va a tener lugar el próximo sábado 9 de noviembre, cuando se lleve a cabo la fiesta por el Día del Bancario. Esto va a tener lugar en el Club Atlético San Jorge, por supuesto, en la vecina localidad. Organizado todo esto, por supuesto, por la bancaria, la Asociación Bancaria, en la seccional del Trébol. Fiesta, entonces, por el Día del Bancario, el próximo 9 de noviembre, en el Club Atlético San Jorge. El valor de la tarjeta es de 20.000 pesos, y vos con tu tarjeta participás del sorteo de una moto, además de muchos más premios sorpresas. Esto va a tener lugar, entonces, como decíamos, el próximo sábado 9 de noviembre a partir de las 21 horas en la sede del Club Atlético San Jorge, la fiesta por el Día del Bancario, organizada, por supuesto, por la Asociación Bancaria, la Bancaria Seccional El Trébol. Quedan todos desde ya invitados. De esta manera, ahora sí, fin del primer bloque, tanda publicitaria, y quédate que hay muchísimo más en Panorama desde Cañada Rosquín. Inscribite a Natal, la única escuela de peluquería en Cañada Rosquín. Cursos básicos unisex, abiertos para todas las personas que quieran ingresar al maravilloso mundo de la peluquería. Cursos para ambos sexos y sin límite de edad, que incluyen cortes masculinos y femeninos, coloración, mechas, permanentación y mucho más. Por consultas e inscripciones, acércate a la escuela en la Ferida 551 o mandanos un WhatsApp al 3483-639000. Natal, única escuela de peluquería en Cañada Rosquín, de la instructora Claudia Sánchez. Avalada por OIEPA, Organización Internacional de Escuelas de Peluquería y Afines. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27 y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña en Ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Virgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. En Ingenia nos encargamos de facilitarte las cosas. Es por eso que elaboramos proyectos de diversos estilos y nos adaptamos a tu presupuesto. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obra llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingenia, toma la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. Somos el Departamento San Martín y desde acá, desde la legislatura, los representamos a cada una de nuestras comunas, de nuestros municipios, de nuestras instituciones, a vos, a cada uno de nuestros ciudadanos,
para el desarrollo y el crecimiento de todo nuestro departamento. Vida para toda la familia. Vida, tenemos mucha variedad. Vida, cuidamos tu economía. Vida, esos tacos sin igual. Vida Supermercados. Más opciones, mejores precios. Para que la amistad tenga el más rico sabor, para refrescar tus antojos y enamorarte de la vida, para verte sonreír y llenar cada instante de alegría, helados Champi Román, porque los helados se disfrutan todo el año. Podés conocer también nuestra máquina estrella, máquina de helados soft, los tradicionales candies, la cual produce 120 heladitos por hora, dos sabores más el combinado. Contrata nuestros servicios para todos tus eventos. Ideal para fiestas, cumpleaños y jornadas al aire libre. Heladería Champi Román. Para todos tus momentos favoritos. General López 663. WhatsApp 3406-465-232. Producir, crecer, compartir. Es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos. Nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años. Hecho entre todos, todos los días. Cumplimos 10 años. Somos prevención y somos salud. Además de nuestro nombre, nos define nuestro compromiso de seguir siendo la prepaga para vos. Sumate. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Somos una entidad conformada por un grupo de personas que piensan en el bienestar de nuestros afiliados. Si sos uno de ellos, comunícate con nosotros para conocer todos los beneficios. También podés acercarte a nuestra sede gremial para recibir el asesoramiento laboral y legal que necesites. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Desde 1948, al servicio de nuestros afiliados. Por cualquier duda o consulta, acércate a Buenos Aires 275 o llamanos 3401-47-1350. Horario de atención, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios. Ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina, en nuestra localidad. Aprovechá esta oportunidad exclusiva y accede a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-525597, acercándote a la Secretaría del Club o contactando a los miembros de la comisión. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un paraíso escondido en Villa Carlos Paz está esperando tu visita. Los Altos Apart. Ubicadas convenientemente en la Ruta 38, nuestras cabañas se encuentran justo enfrente del vibrante complejo Pecos. Crea recuerdos eternos en nuestras cómodas y modernas cabañas. Respira el aire fresco mientras te relajas en nuestro espacioso quincho. Disfruta de un chapuzón en la pileta refrescante o prepara una comida en nuestra cocina completamente equipada, que también cuenta con asador y horno de barro. Cabañas diseñadas para tu máximo confort, completamente equipadas. Ofrecemos también Wi-Fi gratuito y TV.
Y no te preocupes por los pequeños. Contamos con un gran parque donde podrán desatar su energía y creatividad. Para más info, contactate al WhatsApp 3406-465-699 o búscanos en las redes como Los Altos Apart. Los Altos Apart, un paraíso escondido en Villa Carlos Paz. Escapate de la rutina y vení a disfrutar de la belleza y la tranquilidad. RB Insumos, Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de Steel. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontranos en calle Buenos Aires 323 de Cañada Rosquín y seguinos en nuestras redes sociales como RB-Insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar, RB Insumos, Ferretería Industrial. ¿Empleado público activo o pasivo de la provincia? Con Red Mutual llévate una ayuda económica 100% digital, con excelentes tasas, en cuotas fijas y en pesos. Te esperamos en Avenida Alberdi 1121, San Jorge, o escribinos al 3406 50 45 33. La mejor opción para el verano la encontrás en Complejo de Piletas Oasis. Un clásico rosquinense. Tenemos todo para que pases las mejores jornadas de cada verano. Las piletas más grandes de Cañada y la región. Quincho, asadores, heladeras y todo lo que necesitas. Podés aprovechar nuestras facilidades y ahorrar mucho dinero asociándote durante el año. Comunicate con nosotros para mantener el pago mensual de la temporada del año que viene. Podés pagar a través de la Mutual de Juventud, Credit Caja o mediante transferencia bancaria. Informate a través de nuestro Facebook e Instagram o mandanos un WhatsApp 3401-415289. Asociate ahora a las piletas del Club Privado Asis, el paraíso en Cañada Rosquín. Comienzo del segundo bloque en Panorama desde Cañada Rosquín con información y con difusión que nos llega en este caso, como siempre, por supuesto, de la mano de la comuna de Cañada Rosquín. Obras en el jardín maternal aquí de nuestra localidad. Se realizaron unos arreglos en el Centro de Desarrollo Infantil Comunal Veo Veo. Se colocaron cerámicos en dos paredes de la cocina, se remodeló y hubo cambio de baja mesada nueva para las actividades de la cocina. También se colocó un nuevo piso en la galería cerrada y se hicieron arreglos en el baño. Seguimos trabajando fuertemente para que Cañada Rosquín vuelva a crecer. Comuna de Cañada Rosquín. Hola, queridos amigos, soy Diego Arolfo, músico, cantautor, y quiero contarles que estoy muy feliz de poder visitar la 38ª fiesta de las artesanías criollas en la rural de la ciudad de Cañada Rosquín. Bueno, esto va a ser el 9 de noviembre, así que los espero a todos para compartir la música. Este festival es un festival muy prestigioso y dura 3 días, 8, 9 y 10, y bueno, a mí me toca cantar el sábado 9. Nos vemos. Viva la música, la danza y viva la cultura. Nos vemos. Jugando y bailando, verás salir el sol. Continuamos en nuestro segundo bloque en Panorama desde Cañada Rosquín. Lo hacemos cerrando lo que fue nuestra completa cobertura de la visita al Museo El Guardián del Pasado. Como recordarán, en los últimos programas hemos tenido la oportunidad de ir viendo, repartidos en diferentes bloques, lo que fue nuestra visita a este lugar que, como
ya hemos repetido, no está de más volver a hacerlo, lentamente pero a paso firme se va transformando en un lugar de obligada visita, por supuesto para los visitantes aquí de nuestro pueblo, pero también para muchos locales que quizá todavía no han tenido la oportunidad de visitar un lugar que realmente es muy pero muy ameno, un lugar en el cual uno realiza, ¿no?, una especie de viaje en el tiempo, siempre poniendo el foco en reconocer las raíces de alguna manera, ¿no?, reconocer de dónde es que venimos para entender en dónde estamos y quizá, por qué no también, poder proyectar hacia dónde queremos ir. Muchas veces, lo hemos repetido, si uno se lo pone a pensar en varias notas, con varios personajes, incluso hablando de diferentes cuestiones, y daría, por supuesto, para una charla mucho más interesante y profunda al respecto, muchas veces el futuro está en el pasado, ¿no? Simbólicamente hablando, metafóricamente hablando, hay muchas cosas del pasado que no está de más recordar para volver a traerlas aquí, como por supuesto hay muchas cosas que han mejorado y han cambiado para bien con el paso del tiempo, hay otras que quizás estaría bueno recordar. Para eso y por supuesto para otras cosas es que está este lugar que nos hace recordar buena parte del pasado hasta más o menos la década del 80, es más o menos, ¿no?, el espectro de tiempo, hay casi un siglo completo ahí dentro del espacio, como nos decía su titular Raúl Correa, esta suerte de recorrido por 100 años, ¿no?, comenzando incluso con objetos, con materiales de fines del siglo XIX, el comienzo del siglo XX, llegando entonces hasta la década del 80 del siglo pasado, que es el siglo XX. Nosotros vamos a darle lugar entonces al cierre de lo que fue nuestra visita al Museo El Guardián del Pasado, con nuestra visita, valga la redundancia, a lo que sería el primer piso, un piso que recrea un bar, de por supuesto mucho tiempo atrás. Nosotros nos sentamos en una mesa, charlamos con Raúl Correa, incluso tenemos un brindis para cerrar lo que fue nuestra visita, parte final entonces de la cobertura de la visita especial que hizo Panorama a este lugar que, insistimos, si todavía no fuiste, tenés que ir a recorrer el Museo El Guardián del Pasado, y si fuiste, no está de más que vuelvas porque siempre vas a encontrar algo nuevo dentro del compendio de cosas antiguas que vas a encontrar allí. Parte final entonces, nuestra visita al Museo El Guardián del Pasado, charla para cerrar este evento, por supuesto con su titular, con Raúl Correa. Bueno, y en la recorrida llegamos al primer piso y nos detenemos un ratito, en este caso, a disfrutar, ¿no?, como en un viejo bar. También imagino lo interesante de contar con este espacio, ¿no? La gente, seguramente, yo intuyo que es un lugar que le gusta mucho al visitante. Sí, realmente le gusta mucho a la gente que viene a visitar. Hay todas cosas antiguas y, bueno, por ejemplo, arrancando desde el mostrador era de la ferretería de Raciati, Cusino y Crosetti. Y yo de este mostrador me acuerdo de chiquito porque iba a comprar pintura o mi padre me mandaba a comprar algo en la ferretería y de chiquito me apoyaba acá en este mostrador. Así que, bueno, a mí me trae muchos recuerdos. Y la estantería que está donde están ubicadas las botellas también es de la Casa de Ramos General de Raciati. Y después, por ejemplo, ya hay muchas otras cosas que ya empecé a traer de otros lugares. Por ejemplo, la máquina de café viene del Club Provincial de Rosario. La máquina de cortar fiambre era de un señor de acá, de Canía Rosquín. La heladera es de hielo, que viene de un boliche de trail. Y bueno, y así, como todas cosas, por ejemplo, donde dice Casa Tortone, era de una casa de Ramos Generales de los Sembrados, un pueblito que queda ahí al lado de San Vicente. Y bueno, fueron todas cosas que fui consiguiendo a través del tiempo. Raúl, recién nos comentabas, por supuesto, esta cuestión de muchas veces te han obsequiado muchas de estas cosas. En líneas generales, ¿cuántas de estas cosas, cuántas de todas estas cosas que forman parte del museo, por ejemplo, vos te encontrabas con que quizás estaban abandonadas, con que quizás la gente no le daba mayor importancia, mayor relevancia, para vos, por supuesto, que tenían una gran, gran importancia y era un deseo que formen parte? Sí, eso es algo que a muchas personas no le dan importancia y para mí tiene muchísima importancia. Y bueno, eso me trae muchas satisfacciones. Bueno, tiene que ver evidentemente con el nombre del museo, esto del guardián del pasado, ¿no? Evidentemente el guardián sos vos, y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte, ¿qué satisfacción personal
te genera, en algo que tengo entendido que es una vocación tuya desde hace muchísimos años, que es esto de coleccionar objetos. ¿Es desde un punto de vista más nostálgico o es para valorar las cosas que pasaron? Por supuesto, siempre apuntando hacia adelante. Sí, bueno, juegan las dos cosas, la nostalgia y también para valorar todo lo antiguo, porque hoy ya no le dan más importancia. Y, por ejemplo, he tenido casos donde me ha llamado gente mayor, donde me dice, mirá, vení a mi casa que te doy esta máquina de coser, porque yo llego cuando llego a morir, vienen mis hijos y tiran todo a la calle. Y dice, y esta máquina de coser era de mi abuela, y todas esas cosas, así. Entonces, bueno, yo voy y las rescato. Bueno, imagino que ahí se encierra además una reflexión que podríamos hacerlo en otro momento, ¿no? Que tiene que ver mucho más con una cuestión social y cultural actual de no valorar, ¿no? Algunas cosas y automáticamente, la cultura del descarte, ¿no? De alguna manera, se rompió lo tiro. Claro, sí, y antes las cosas estaban hechas para toda la vida. Por ejemplo, una radio, he rescatado radios y bueno, y vos ves que están todas con llena de tierra, las limpiás y las enchufás y andan hace, y a lo mejor hace 30 años que dejaron de funcionar. Y no es lo mismo un producto de ahora que si vos lo dejás dentro de 30 años y lo querés poner en marcha, no va a ser lo mismo. Y esto son, por ejemplo, te estoy dando el ejemplo de radios a válvula que me ha pasado, que han quedado guardadas por mucho tiempo en un buen lugar, se han conservado y vení, las enchufá y andan. Es increíble. Raúl, ahí de fondo tenemos esta avioneta, como vemos, con la hélice encendida. ¿Qué nos podés contar? Tiene también una historia particular que seguramente llama mucho la atención a los visitantes cuando llegan. Sí, el avión le llevó más la atención a los chicos chiquitos, porque justo está en la entrada. El tema del avión surgió un sábado a la tarde con un amigo, estábamos acá justamente en el entrepiso y dijimos, algo hay que colgar. Y yo dije un avión. Puse en un grupo, digo, busco un avión chico para colgar en el museo. Y bueno, después surge de un amigo, de otro amigo. Así, y bueno, este avión estaba guardado en un galpón en San Fernando y en plena pandemia lo fuimos a buscar. Yo le comenté el proyecto al hombre, era ingeniero mecánico, él lo había hecho él, en el año 87 fue aprobado por aeronáutica, tenía 15 horas de vuelo, tenía alas plegables, así que lo fui a buscar con Ariel y mi viejo, en plena pandemia, y lo traíamos por autopista y era la sensación, viste, traer un avión por la autopista. Pero bueno, como ya te digo, era de alas plegables y bueno, y vinimos y lo colgamos y este hombre me ayudó con el proyecto porque, por ejemplo, él mismo le sacó el motor porque no se justificaba colgarlo con el motor. Entonces él lo vendía por su lado y me dejó todo el instrumental y él mismo me dijo, dice, ponele un motor eléctrico con una reductora, así gira la hélice, y bueno, le hice caso y así hicimos, y bueno, al día de hoy se puede apreciar muy bien. No es lo único que vemos colgado en el techo, vemos también esta especie de, ¿qué sería? Tipo Zeppelin, ¿no? Exacto, y bueno, y así. Por ejemplo, hay un helicóptero que viene del Parque Independencia, después hay un globo aerostático y la idea del Zeppelin surgió este año. Yo porque soy el de las ideas locas y bueno, y entonces empiezo a hablar, a preguntar a un lado, al otro, y vino un señor de Rosario a conocer el museo y me dijo, yo te voy a hacer un Zeppelin, pero después pasó mucho tiempo, pasaron los meses y no me lo hacía. Como te digo, pongo en un grupo, alguien sabe quién fabrica Zeppelin por el tema de las exposiciones, y bueno, un muchacho de Córdoba dice, yo conozco un amigo que hace Zeppelin. Así que en estas vacaciones de invierno, cuando me iba para Catamarca, pasé por Córdoba, charlé, nos pusimos de acuerdo, él me dijo que me lo iba a hacer, y tardó un mes en construírmelo y bueno, hoy en día ya está colocado. Y
Imagino también que llama mucho la atención cuando ingresás, incluso por la parte de abajo, llama la atención el Zeppelin del Guardián del Pasado, aparte con el logo del espacio. Exacto, lo hice hacer exclusivamente con el logo del museo, todo, y bueno, también al muchacho que lo hizo también le sirve de publicidad. Así que, bueno, los dos muy contentos. Raúl, bueno, para empezar a cerrar, por supuesto, podríamos, y hay muchísimo más, le contamos a la gente, realmente tienen que venir una tarde con tiempo, porque hay muchísimo para ver, para averiguar, para conocer, para apreciar, también en base a lo que nos contabas vos. Tenemos acá una especie, una bebida, uno imagina, con sus años, para hacer una especie de brindis, para cerrar lo que es esta recorrida por un espacio emblemático de nuestro pueblo, que insisto, lentamente pero a paso firme se va incorporando la suerte de recorridas por museos que tiene Cañada, un pueblo con mucho museo, con mucha historia, que termina siendo muy apreciado esto por los visitantes en líneas generales. Sí, lo bueno que, por ejemplo, a nivel en Cañada Rosquín están haciendo excursiones, en sentido de que van primero a la fábrica de dulce leche rosquinense, luego pasan por el espacio León Gieco, almuerzan, después a la tarde vienen acá al museo y luego terminan en Aloha Lácteos, y son viajes de un día que viene todo tipo de gente, así sea gente de adultos mayores como jóvenes. Y bueno, eso es lo bueno, que estamos promocionando a Cañada Rosquín como turismo. Y para la gente, Raúl, que puede estar viendo de Cañada, de la región, incluso de otras provincias, porque no también, a través de internet nos pueden ver desde todo el país, claramente, ¿en qué momento pueden acercarse? ¿Cómo es la cuestión a aquella persona que esté interesada? Digo, me gustaría ir, se contacta con vos vía redes sociales. ¿Cómo es la maquinaria para llegar, por supuesto, a visitar el espacio? Sí, por redes sociales, a través de Facebook o Instagram, y si no, cuando vienen y yo no estoy, si lo puedo atender, no tengo ningún problema. Por ejemplo, ha venido gente de Buenos Aires que para en el hotel y me llama a la tardecita y queremos conocer el museo, yo si tengo tiempo vengo y lo atiendo. El recorrido al museo le lleva una hora, y bueno, por lo menos veo que la gente se va satisfecha. Bueno, Raúl, cerramos un brindis simbólico, si se quiere, aquí, con una bebida que tiene su tiempo. Felicitaciones, por supuesto, por este trabajo. Realmente una alegría poder finalmente saldar la deuda que era hacer esta nota con vos, recorriendo tranquilos el museo, invitando a toda la gente de Cañada, de la región y diferentes provincias que vengan. Testimonio vivo, ¿no?, de la historia de, no solamente, por supuesto, el pueblo, nos has contado muchísimas, muchísimos objetos de diferentes lugares del país, para apreciar lo que fuimos, somos lo que somos en gran medida por lo que hemos sido. Así que, bueno, el agradecimiento realmente, Raúl, a disposición, Canal 2 y Panorama a partir de ahora, por supuesto, para lo que vayas a necesitar. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Gracias, Raúl. Gracias. Soy rara. Todavía creo en la educación. Soy de las que creen en el esfuerzo. ¿Estoy mal? Todos me dicen loco. Soy contador y quiero estudiar otra carrera. No quiero aprender por redes sociales. Creo en el poder transformador de la educación. Que estudie esto, que estudie lo otro. Yo estudio lo que a mí me gusta. Perdón. ¿Que estudiar es una pérdida de tiempo? Yo elegí una carrera de verdad. ¿A tu edad querés empezar a estudiar? Soy un bicho raro. Quiero estudiar para ayudar a la gente. Se ríen si digo que quiero fundar una fintech en Argentina. Lo que no saben es que estudio en la Silo. Tengo un propósito. Sé que no estoy solo. Somos un montón. Universidad Siglo XXI. Continuamos en el Panorama desde Cañada Rosquín. Lo hacemos con información importante. Seguramente más de una persona del otro lado le va a interesar saber esto que está ofreciendo Natal, la única escuela de peluquería aquí en Cañada Rosquín. Muy pronto en Natal vas a poder encontrarte con cursos de reflexología podal. Perdón, así es la palabra, reflexología podal. La reflexología podal ayuda a eliminar las toxinas, equilibra y restituye los niveles de energía, regula el funcionamiento de los órganos del cuerpo. Este cursado inicia el 13 de noviembre, atención a la fecha,
13 de noviembre, inicio del cursado en Natal, Escuela de Peluquería y Afines. Para más información vos podés comunicarte directamente al 3483-639000 o podés acercarte directamente a las instalaciones de Natal, Escuela de Peluquería, en La Prida 551, aquí en Cañada Rosquín. Continuamos en nuestro segundo bloque, lo hacemos a continuación mostrándole un pequeño video, si se quiere, balance incluso de lo que fue la fiesta de la familia, este tradicional evento que, como le contamos la semana pasada en la charla que tuvimos la oportunidad de tener con el padre Cristian Dutruel, se lleva a cabo frente a la parroquia Santo Tomás de Aquino, aquí de nuestra localidad, en la Plaza San Martín. Es un evento tradicional, es un evento generalmente, por supuesto, con buena concurrencia, familias unidas, artesanos, niños, por supuesto, y niñas jugando y pasándola bien, bicicleteada incluida en esta oportunidad, una bicicleteada muy concurrida, muy multitudinaria, y la verdad, esto lo sé por palabras de un testigo, de alguien que fue allí, en este caso particular mi hija mayor, realmente la pasan muy bien los niños y las niñas en esta clase de eventos, y uno siempre piensa que el foco, sobre todo en esta clase de acontecimientos, está puesto en el disfrute de ellos, ¿no? Desde ya esa cuestión está saldada y sin dudas fue el caso. Si bien el clima, ¿no?, estuvo bastante, bastante cambiante, algunas gotas cayeron a lo largo de la tarde del domingo, de golpe aparecía el sol, de golpe viento, lo interesante y lo importante es que el evento se pudo llevar a cabo y que terminó teniendo una buena concurrencia para darle color a la tarde del domingo pasado aquí en nuestra localidad. Pequeño videito entonces recreando lo que fue la fiesta de la familia allí en el frente de la parroquia Santo Tomás de Aquino.
Buenas, buenas, gente linda de Caña Rosquín y toda la zona. Quien les habla, Sandra Silveira, la máquina de la cumbia. Quiero invitarlos para este 9 de noviembre al gran festival de las artesanías criollas, donde vamos a estar presentando un gran show en vivo junto a toda la banda. No te lo podés perder. Cantando y bailando, verás salir el sol. Llegamos de esta manera al final de nuestro segundo bloque en Panorama desde Cañada Rosquín. Por supuesto, momento del segmento tradicional dedicado a la música. Como también bien saben, en los últimos programas este segmento está dedicado a los artistas que van a formar parte, los artistas ligados a la música, ¿no? Porque hay artistas, por supuesto, ligados a las artesanías. Son las fiestas de los artesanos, ¿no? La Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas. Aquí en nuestra localidad, que van a tener lugar el próximo día viernes, sábado y domingo 8, 9 y 10 de noviembre. Por supuesto que estaremos allí. Habrá, como hicimos el año pasado y como hizo siempre Canal 2, por supuesto, una extensa cobertura del acontecimiento, de uno de los acontecimientos sin dudas culturales del año, de uno de los acontecimientos más importantes de nuestra localidad, pensando también en la proyección hacia la región, ¿no? Esto va a tener lugar entonces en los próximos días viernes, sábado y domingo 8, 9 y 10 de noviembre, y en la noche del 8 del inicio, que va a tener como principal característica el sello de los artistas locales, también como toda regla tiene que tener su excepción, y vamos a cerrar con la visita de Positivo Folk, esta banda de Gálvez con más de 10 años de experiencia, con un estilo asociado a lo que se llama el folclore de proyección, ¿no? Una banda con bastante relieve, con una muy buena, y esto lo hemos chequeado en los últimos días nosotros aquí en la producción del canal, con muy buena producción de videos, realmente Positivo Folk, que se ha dado a conocer incluso a nivel, uno podría incluso pensar regional y nacional, a través de uno de los últimos videos, que es uno de los que ustedes van a ver a continuación. Bueno, Positivo Folk nos va a estar visitando el viernes 8 de noviembre y va a ser el gran cierre de la primera noche de la 38ª edición de la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas. Recién la escucharon también, ¿no? A Sandra Silveira, por supuesto, invitándonos a todos y a todas para el fin de semana del 8, 9 y 10. También está, por supuesto, la posibilidad de verla y escucharla a ella. Ella va a ser parte del calendario del día sábado. Son 3 días, por supuesto, como siempre, a pleno aquí en la sociedad rural de nuestra localidad. Primer videito entonces de Positivo Folk, la banda de Gálvez, que va a cerrar la noche del viernes. Luego tanda publicitaria y continuamos con el tercer y último bloque de Panorama desde Cañada Rosquín. Esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento y me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos yo me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver. Es mejor que no vuelva, porque ya no quiero
como un loco, la sigo queriendo. Que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos yo me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, es mejor que no vuelva. Queriendo, la sigo queriendo. Inscribite a Natal, la única escuela de peluquería en Cañada Rosquín. Cursos básicos unisex, abiertos para todas las personas que quieran ingresar al maravilloso mundo de la peluquería. Cursos para ambos sexos y sin límite de edad, que incluyen cortes masculinos y femeninos, coloración, mechas, permanentación y mucho más. Por consultas e inscripciones, acércate a la escuela en la Frida 551 o mandanos un WhatsApp al 3483-639000. Natal, única escuela de peluquería en Cañada Rosquín, de la instructora Claudia Sánchez. Avalada por OIEPA, Organización Internacional de Escuelas de Peluquería y Afines. Somos el Departamento San Martín y desde acá, desde la legislatura, los representamos a cada una de nuestras comunas, de nuestros municipios, de nuestras instituciones, a vos, a cada uno de nuestros ciudadanos, para el desarrollo y el crecimiento de todo nuestro departamento. Un paraíso escondido en Villa Carlos Paz está esperando tu visita. Los Altos Apart. Ubicadas convenientemente en la Ruta 38, nuestras cabañas se encuentran justo enfrente del vibrante complejo Pecos. Crea recuerdos eternos en nuestras cómodas y modernas cabañas. Respira el aire fresco mientras te relajas en nuestro espacioso quincho. Disfruta de un chapuzón en la pileta refrescante o prepara una comida en nuestra cocina completamente equipada, que también cuenta con asador y horno de barro. Cabañas diseñadas para tu máximo confort, completamente equipadas. Ofrecemos también Wi-Fi gratuito y TV. Y no te preocupes por los pequeños. Contamos con un gran parque donde podrán desatar su energía y creatividad. Para más info, contactate al WhatsApp 3406-465-699 o búscanos en las redes como Los Altos Apart. Los Altos Apart, un paraíso escondido en Villa Carlos Paz. Escapate de la rutina y vení a disfrutar de la belleza y la tranquilidad.
Loa Vanguard, Cañada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3401-5257-27 y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña en Ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Virgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. En Ingenia nos encargamos de facilitarte las cosas. Es por eso que elaboramos proyectos de diversos estilos y nos adaptamos a tu presupuesto. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obras llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingenia, toma la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. 60 lotes con los servicios. Ubicados en Avenida Malvinas Argentinas y Antártida Argentina, en nuestra localidad. Aprovechá esta oportunidad exclusiva y accede a la financiación especial de entrega y 5 cuotas anuales. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Un proyecto y desarrollo de Juventud Unida Rosquín Club. Para info y consultas, comunícate vía WhatsApp al 3401-525597, acercándote a la Secretaría del Club o contactando a los miembros de la comisión. Portal del Verde, Barrio Cerrado. Una nueva manera de vivir en Cañada Rosquín. Vida para toda la familia. Vida, tenemos mucha variedad. Vida, cuidamos tu economía. Vida, quesos, tacos sin igual. Vida Supermercados. Más opciones, mejores precios. Para que la amistad tenga el más rico sabor. Para refrescar tus antojos y enamorarte de la vida. Para verte sonreír y llenar cada instante de alegría. Helados Champi Román. Porque los helados se disfrutan todo el año. Podés conocer también nuestra máquina estrella. Máquina de helados soft. Los tradicionales candies. La cual produce 120 heladitos por hora. Dos sabores más el combinado. Contrata nuestros servicios para todos tus eventos. Ideal para fiestas, cumpleaños y jornadas al aire libre. Heladería Champi Román. Para todos tus momentos favoritos. General López 663. WhatsApp 3406-465-232. ¿Sos empleado público activo o pasivo de la provincia? Con Red Mutual llévate una ayuda económica 100% digital, con excelentes tasas, en cuotas fijas y en pesos. Te esperamos en Avenida Alberdi 1121, San Jorge, o escribinos al 3406 50 45 33. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. We'll be right back.
cumplimos 10 años. Somos prevención y somos salud. Además de nuestro nombre, nos define nuestro compromiso de seguir siendo la prepaga para vos. Sumate. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Somos una entidad conformada por un grupo de personas que piensan en el bienestar de nuestros afiliados. Si sos uno de ellos, comunícate con nosotros para conocer todos los beneficios. También podés acercarte a nuestra sede gremial para recibir el asesoramiento laboral y legal que necesites. Centro de Empleados de Comercio de Cañada Rosquín. Desde 1948, al servicio de nuestros afiliados. Por cualquier duda o consulta, acércate a Buenos Aires 275 o llamanos 3401-47-1350. Horario de atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas. RB Insumos, Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de Steel. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontranos en calle Buenos Aires 323 de Cañada Rosquín y seguinos en nuestras redes sociales como RB-Insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar, RB Insumos, Ferretería Industrial. La mejor opción para el verano la encontrás en Complejo de Piletas Oasis, un clásico rosquinense. Tenemos todo para que pases en las mejores jornadas de cada verano. Las piletas más grandes de Cañada y la región. Quincho, asadores, heladeras y todo lo que necesitas. Podés aprovechar nuestras facilidades y ahorrar mucho dinero asociándote durante el año. Comunicate con nosotros para mantener el pago mensual de la temporada del año que viene. Podés pagar a través de la Mutual de Juventud, Credit Caja o mediante transferencia bancaria. Informate a través de nuestro Facebook e Instagram o mandanos un WhatsApp 3401-415289. Asociate ahora a las piletas del Club Privado Asis, el paraíso en Cañada Rosquín. Bueno, quiero que desde sus casas lo canten con nosotros. Y a donde estén escuchándonos y viéndonos, quiero que lo canten con nosotros. Esto es Positivo Folk. Cuando la naturaleza investiga a los duendes en alma y se quedan muy calmos dormidos hacia arriba en el cielo divino. Positivo Folk es una banda de folclore proyección de Gálvez con más de 10 años de trayectoria. Cuarteto vocal que integran Gabriel Yepko, Lucas Laurenti, Oscar Pacini y César Paredes, con Ezequiel Piccolo en el bajo, Matías Román, que los acompaña en guitarra eléctrica, y Mariano Porta en batería y percusión, y la presencia especial de Ariel Mancilla, que es el autor de muchas de las cosas que se ven de Positivo, aquel que maneja las redes y que está en todos los detalles de la banda, la agrupación ciertamente cerrará, como ya les contáramos, la primera noche de la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas el próximo viernes 8 de noviembre. Fueron finalistas del Pre-Cosquín de este año, 2024. Esta banda tendrá un mes de noviembre realmente a pleno, con muchísimas presentaciones en el territorio provincial e incluso en varias provincias vecinas. Pero el foco para nosotros estará puesto en la primera noche, la del 8 de noviembre, la del viernes,
en la que podremos escuchar nuevos temas y sonidos y parte del repertorio de esta agrupación galvense que desde hace más de una década hace cantar y bailar a toda la región. Y su alma se levanta cuando escucha en Cosquín la guitarra, escenario que lleva su insignia como nombre maestro Atahualpa. Yo no me olvido de ella porque te la llevaste del chino, María Elena en los corazones, ya está santa. Dios, te pido de rodillas que cuides a nuestros ancestrales y que formes un coro con ellos, que lo canten en todos los valles. Y está en el cielo, en el suelo de los argentinos. Comercio de nuestras localidades serán trabajo, desarrollo. Por eso necesitamos fomentar que compres acá, en nuestro departamento. Lanzamos Compre San Martín, un programa de incentivos, beneficios y premios para que compres en tu pueblo, en tu ciudad, en tu localidad, en nuestros comercios y para nuestro desarrollo. Ya hemos comenzado el tercer y último bloque de Panorama desde Cañada Rosquín. Lo hicimos viendo, por supuesto, y escuchando Positivo Folk y detallando de alguna manera una pequeña biografía de esta banda de Galvez que va a ser parte de la primera noche, ¿no? Va a cerrar, va a engalanar la primera noche de la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas el próximo viernes 8 de noviembre. Ya estamos muy cerca. De hecho, si se lo ponen a pensar, no es este viernes que viene, sino el otro. Ya tenemos muy, pero muy cerca la Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas en su 38ª edición. Por supuesto, aquí en Cañada, en la sociedad rural y, como también les dijera en el bloque anterior, este evento que va a contar con la completa cobertura de Panorama desde Cañada Rosquín. Damos vuelta a la página y pasamos al deporte, pasamos al fútbol, pasamos a la Juve. No ha sido un buen fin de semana, futbolísticamente hablando, para el equipo de Juan Manuel Sirigoy, que se despide de este clausura 2024 de la Liga Departamental San Martín con una derrota ante Mitre de Landeta, que lo deja ya fuera, lo deja sin competencia, lo deja por mucho tiempo sin competencia. Esta cuestión que tiene que ver, la cuestión obviamente organizativa, la Juve tiene por delante por lo menos 4 meses y medio, 5, sin competencia. Lo cierto es que la Juve, quizá muy temprano, habría que analizarlo, seguramente tendremos la posibilidad de hablar en estas semanas con Juan Manuel Sirigoy para hacer el balance final del año y por supuesto poner el foco en este torneo, pero quizás un poquito más temprano de lo pensado, un poquito más temprano de lo que generaba ciertas expectativas, sobre todo si uno se ponía el foco en los mejores partidos que tuvo la Juve en este torneo. Lo cierto es que el equipo de Sirigoy ha quedado afuera, ha quedado eliminado, una derrota en octavos de final. Por supuesto, es el momento, uno imagina ahora, de
tomarse el tiempo necesario para la reflexión y después, por supuesto, hacer el balance general del año y ya enfocarse en el futuro. Como decimos siempre, por supuesto, uno quiere ganar, uno siempre quiere ser protagonista, uno siempre quiere salir campeón, pero también es cierto que en torneos donde no existen los descensos, ¿no? Bueno, lo cierto es que incluso ganando al otro día, vos ya tenés que volver a pensar en lo que se viene. Y lo mismo pasa con la derrota, quizá para desdramatizar un poco, independientemente del hecho de que es deporte, es fútbol, todos queremos ganar y a nadie le gusta perder. Resumen entonces de lo que fue derrota de la Juve, cierre de la participación este año, incluso en la Liga Departamental San Martín para el equipo verde y blanco, en la voz y el relato, por supuesto, de nuestro amigo y colega Leo Bergero, y también desde ya el show de goles con todas lo que son las otras llaves de octavos de final, ya pensando, por supuesto, en los cuartos. Juventud Unida con Trucone, Bucú, Lebrán, Domínguez, Ibáñez, Mas, Burgatello, Baltasar, Bagliente, Costa, Repeto, Gregorio y Leiva, el equipo de Juan Manuel Zuligoy, acompañado por un buen puñado de público ayer, que tuvo que viajar hasta Landeta. Del otro lado Mitre, el equipo del Lalo Verón, Colman, Gustavo Gómez, Juan Gómez, Fossarelli, Bernau, Rojas, Mendoza, Cabrera, Taborda, Córdoba y Pochettino, el equipo de Verón. Se habían enfrentado una sola vez. El primer partido del año, habían empatado acá en Cañada. Después no compartieron zona en el clausura. El árbitro del partido fue Jorge Rull, no tuvo mayores problemas, el partido no tuvo ni siquiera polémicas. La llevó bastante bien, me parece. Presten atención, primera pelota que va a caer al área de Juventud Unida. Le pega a Córdoba, centro pasado, la bajan al área. Juventud Unida no la va a poder rechazar. Taco de Taborda, 1-0. 7 minutos de juego. Son canchas y equipos difíciles cuando empezás perdiendo. Y bueno, fue lo que le tocó a Juventud Unida. La primera que le cayó al área. A Juventud Unida le venía costando defender las pelotas paradas. Había sufrido mucho con Sastre la pelota parada. Y tenía a Mitre en Córdoba, un jugador con un pie bárbaro a la hora de meter la pelota dentro del área. Porque ya desde lo estrictamente futbolístico no sé cuánto podía mejorar Juventud Unida. Acaba de llegar el penal. Taborda pisa para adentro, el gringo más se lo lleva puesto. Penal sin discusiones. Llevan 43 minutos. La suerte estaba echada para Juventud Unida. Si allá por los 20, 25 la cosa futbolísticamente no avanzaba. Creo que Juventud Unida debió haber tirado toda la carne al asador y hacer lo que se pueda. El penal lo patea bien Bernaus. 2-0. Partido absolutamente terminado. Juventud Unida ya perdía 2-0. Tenía uno menos y faltaban 2 minutos. Imposible. Bueno, ayer también en Carlos Pellegrini jugaron Americano y Granadero de Castelar. En el Roberto Toraglio va a ganar Americano. 2-0. Se va a poner en ventaja con el gol de Stopiñán. Americano que no había arrancado del todo bien el torneo de clausura, pero se fue acomodando. Y está entre los 8 mejores de la liga. El gol de Stopiñán. Ganaba Americano 1-0. Arbitraje de Jorge Martínez. Americano jugaba con uno menos. Ahí lo habían expulsado al autor Elías. Va a llegar el segundo Americano. Lo va a hacer su goleador, que es Facundo Cabral. Define muy bien ante la salida del arquero Boni. Victoria de Americano. Para destacar lo de Granaderos, no sé qué va a ser Granadero de Castelar el año que viene, si va a jugar la liga o no. Creo que le exigen inferiores para jugarlo. Pero muy meritorio lo de Granaderos, que jugando por primera vez llegó a estar en la definición. El gol de Cabral, ganó Americano.
El viernes jugaron al Expreso y Piamonte en el Trébol. Recién decíamos nosotros, no se preparó Juventud Unida para salir campeón. Bueno, el Expreso sí. Por lo menos la inversión la hizo como para salir campeón. Después le puede alcanzar o no. Y Piamonte, un equipo bastante reforzado. Fue finalista del primer torneo. Perdió la final con San Martín. Y se quedó fuera de la misma instancia que Juventud Unida. Gran recibimiento para los dos, ¿eh? Es lo lindo que tienen, de tantas cosas lindas que tienen a esta altura del año, son estas cosas, ¿no? Los partidos definitorios, la gente que lo hace saber. Penales. Arranca Piamonte. Ferreira lo tira fuera. Ahí está el arquero. Arriba del travesaño. Patearon 24 penales. Rivas lo hace para el Expreso. Estaban 1-1. Alexis Lucero convierte. Patearon 12 penales cada uno. Este es Javier Scaglia, también convierte. Ganaba el Expreso 2-1. Tomás Busquets, juvenil de la cantera de Piamonte, ataja a Turchetti, que se va a ir convirtiendo lentamente en el héroe de la noche. El turno de Hernán Díaz. Adentro, excelente la ejecución. 3-1 a pedir del Expreso. A pedir del Expreso. Llegará el turno del zurdo de Rodrigo Lucero para Piamonte. Abre el pie. 3-2. Ganaba el Expreso. Si el Expreso convertía, clasificaba. Le toca a Elías González, tapa Ferreira. Una vida más para Piamonte. Llegará el turno del goleador de Piamonte, Enzo Ruiz. El número 9, grandote. Que abre el pie, cambia por gol. Ahora la historia estaba 3-3. Pero el que cerraba la serie era el Expreso. Si convertía, ganaba. Le pega Gonzalo Díaz arriba del travesaño. Y a los penales, la famosa muerte súbita. Fabio Alovero cambia por gol. Ya estábamos 1-1 acá en los penales. Será el turno de Luque, que también cambia por gol. Arranca la nueva tanda, la octava, con Juárez, que cambia por gol. Ahora ya no había margen para el error, ¿no? Le pega a Milton Emanuel Retamosa, un histórico ya del Expreso, ¿no? A esta altura también convierte. Turno para el chaqueño Néstor Gabriel Suárez. Cambia por gol. Ah, la manoteó Turchetti, Por poco no la saca, pero gol. La responsabilidad para Hugo Cortés, que ejecuta muy bien. Partido empatado. Arranca la novena serie. Patea Villalba al volante central. Tapa Turchetti. Turno de Navarro, tapa Ferreira. Hasta ahora los arqueros atajaron 2 cada uno. Turno para Vidal en Piamonte, cambia por gol. Estaba al frente Piamonte, décima ejecución. Turno para Becerra, que cambia por gol también. El canterano. Llegará el turno de Pedro Barber. Probablemente el más experimentado de Piamonte. Cambia por gol. Turno de Turchetti. Preste la atención a cómo va a patear Turchetti. O cómo va a salir después del remate. La ejecución es normal. Se lesionó, miren cómo corre. Lesionado y todo, Turchetti convirtió. Vamos al último por lado. Estaban 8-8. Le pega Ferreira al arquero, tapa Turchetti, 3 penales atajó Turchetti y convirtió el suyo. Turno para Hernán Díaz, que no había sido el primero de la tanda. Hernán Díaz cambia por gol. No es necesario el orden. Una vez que se vuelven a patear todos, no es necesario que patee otra vez el primero.
Clasificó al Expreso. Partido donde dirigió Matías González. Y cerramos la gira de octavos en San Martín de las Escobas. Qué momento del general, ¿eh? Deben ir como 6-7 triunfos consecutivos del equipo de Nacho Meinero, que recibió el viernes a Unión Los Cardos. Iba a empezar ganando 1-0 con este gol de buena definición de Fausto Buzo para el general. Partido jugado en el Ítalo Alberto, esto fue el viernes a la noche. Partido donde dirigió el rosense Gabriel Albornoz. Lo va a empatar Unión Los Cardos en ese primer tiempo con una buena volea, definición de primera de Gabriel Ruiz Díaz. Empataba para Unión y llevaba la cosa, por lo menos hasta ahí, a los penales. Pero general lo va a pasar a ganar con este cabezazo de Felipe Viaba, defensor de los jugadores locales, ¿no? Que tiene general. Felipe Viaba aprovechaba de cabeza la salida de ese córner para poner el 2-1, que le daba la clasificación a general. Clasificación que se iba a consumar con el tercero, ya de contra, jugado Unión en defensa. El tercer gol de general lo va a hacer Alexis Martínez, después del rebote del arquero. 3-1 ganó general. General, de no entrar, porque general no iba a jugar la liga, en los dos torneos llegó a los cuartos de final. Mirá. Y en la continuidad de nuestro tercer y último bloque, momento de un segmento, por supuesto, tradicional de nuestro programa, como es el que presenta AFA. Estamos hablando desde ya del bloque agropecuario. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Se coordinó una visita con los estudiantes de la Universidad de Agronomía de Morón, los cuales vinieron para hacer una capacitación sobre cómo es el proceso de registro de los productos fitosanitarios. Le brindamos una capacitación a estos alumnos y les mostramos las diversas etapas del proceso de registro de los productos fitosanitarios. Se les dio un panorama general de qué requisitos deben cumplir las empresas para registrar los diferentes tipos de productos que quieran usar que se usan en el campo argentino. Explicó un poco los requisitos para la fijación del límite máximo de residuos establecido en los vegetales para que deben cumplir y respetar para evitar problemas en la comercialización. Se les explicó un poco de lo que deben hacer los productores, respetar las buenas prácticas agrícolas que están establecidos en los marbetes de los productos, que justamente el buen uso de los fitosanitarios asegura que el producto vegetal que se coseche sea seguro para la población que va a consumir después el alimento. Y bueno, todo esto y esta información les sirvió a ellos para llevarse una idea de cuáles son los principales componentes que tienen que tener en cuenta, los principales indicadores para evitar posibles problemas después en el uso de los fitosanitarios, siempre partiendo de un registro apropiado que cumpla con toda la reglamentación en los requisitos de tanto de eficacia, toxicología y residuos para que el producto pueda ser comercializado a nivel nacional. Llegando ahora sí al final de nuestro programa, momento, segmento tradicional, sí los hay, por supuesto, el del clima, para saber qué nos deparará el mismo los próximos 3 días, o sería en rigor 2 días y medio, ¿no? Lo que queda de martes, mañana miércoles y pasado jueves aquí en nuestra localidad. Hoy, por supuesto, como ya lo sabemos todos, una jornada más que agradable, uno diría sumamente calurosa, sobre todo a partir ahora de las primeras horas de la tarde, una mínima en 17 grados, una máxima que va a ascender hasta los 33 en una jornada en la cual el cielo estará completamente despejado a lo largo de todo el día y se sabe, ¿no? Ya desde temprano, la verdad, que no hizo falta ponerse abrigo hoy por la mañana.
Bueno, un día ya clásico de primavera tirando a verano, ¿no? Ya sabemos cómo es esto. Lo mismo va a pasar mañana, atención, miércoles, cuando la mínima quede también establecida en 17 grados y la máxima llegue a los 34. Así que después de una jornada como la de hoy, sumada a otro día más en la cual, en el cual digo generalmente, por lo que dice el pronóstico, el cielo también va a estar despejado, alguna probabilidad de nubes sobre la tarde, pero bueno, dos jornadas de muchísimo calor, uno piensa que mañana bueno, la cosa se va a poner todavía un poquitito más calurosa, sobre todo el jueves, atención, el jueves mínima de 19, máxima en 34 grados, lo que sí se pronostica el cielo parcialmente nublado para el próximo día jueves. Básicamente nos esperan dos días y medio de acá hasta ese día de muchísimo calor y por supuesto antesala perfecta de lo que va a ser ya la temporada de verano, ¿no? Hay que ser claro, se vienen días de mucho calor y ya comienzan esos días que para aquella persona que puede, por supuesto, la pileta incluso se hace un bien necesario. Pronóstico del clima entonces para los próximos días en Cañada Roquín, como siempre que llega a nosotros cortesía del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos llegando de esta manera al final de nuestro programa número 76, final del último programa de octubre. Como les dijera en la introducción, le decimos acá en la despedida, ya nos vamos a reencontrar en el mes de noviembre. Próximo viernes, 1 de noviembre, será la oportunidad, por supuesto, para volver a encontrarnos a partir de las 12:30 del mediodía. Les recuerdo, como siempre, ya lo saben, la posibilidad de volver a ver todo este programa completo a través de nuestro canal de YouTube, Canal 2 de Cañada Roquín, la posibilidad de seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram, para tener acceso directo desde donde estén, cuando quieran, a todo lo que produce semanalmente, prácticamente de manera diaria, el Canal 2 de Cañada Roquín. La posibilidad, por ejemplo, mañana, por supuesto, a la noche, de volver a ver, o en realidad ver la versión original, ¿no? La emisión original de una nueva emisión de los históricos de Canal 2 y luego hacia el fin de esta semana la posibilidad de verlo entonces en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Ustedes saben, en líneas generales, todo lo que ven en la pantalla de Canal 2 lo pueden después volver a ver en nuestro canal de YouTube o en las redes sociales. Sabemos que lo hacen, las estadísticas no mienten, los números no mienten y sabemos que hay muchísima gente que nos sigue a través de esa vía y por supuesto para todos ellos el agradecimiento. Nos vamos con el tercer y último tema de Positivo Folk, la banda de Gálvez, que va a cerrar entonces la primera noche de la 38ª Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas. Esto va a tener lugar el próximo viernes 8 de noviembre y con eso por supuesto nos despedimos deseándoles a todos una muy buena semana y deseando por supuesto que nos reencontremos y que nos vuelvan a ver el próximo viernes a partir de las 12:30 del mediodía en una nueva emisión de Panorama desde Cañada Roquín. Gracias, buena semana. Tierra.
abiertos